Yo soy Abril Gómez, una de las participantes del proyecto Hincha realizado en el SIC de Barrio Obrero. El documental Hincha que realizamos nosotros se trata de explicar o mostrar en cámara lo que siente la hinchada de las canchas locales que hay acá en Río Cuarto. Durante los primeros encuentros en el proyecto Hincha tuvimos como algunas experiencias que propuso la profe Melina de Masi, que tenían que ver con un laboratorio creativo en el que los chicos pudiesen empezar a pensar en imágenes, a adentrarse un poco en lo que tenía que ver con el uso de las cámaras, practicar entre ellos. Algunos posaban o actuaban, otros usaban las cámaras, hacían fotos y desde ese lugar iban participando. Empezamos con el taller de audiovisual y empezamos a buscar en sí un tema que le gustara a los jóvenes adolescentes de hoy en día y que se coparan, se prendieran eso. Y empezamos a ver el tema del mundial, era el más llamativo, el que estaba furor en el momento, entonces dijimos, puedo ir por el lado de fútbol. Cuando llegamos a las canchas, tratamos de registrar a los hinchas, mostrando el sentimiento, viendo la emoción que llevaba cada uno cuando entraba, cuando se preparaba, o por ahí se quedaba agarrado a las rejas mirando el partido con una concentración que vos decías, wow, es algo que los mueve mucho. El proyecto Hincha duró aproximadamente un año de trabajo. Empezamos a mediados del año anterior, del 2022, y lo terminamos antes de junio, en mayo aproximadamente, del 2023. Hubo un receso en las vacaciones, pero bueno, seguimos permanentemente en contacto con el grupo de jóvenes que participaron del proyecto Hincha. Yo en el proyecto tuve que realizar el rol de filmar, como todos mis compañeros, y una parte de actuación, que en sí realizamos todos, y un compañero y yo realizamos una parte en la que se prepara el hincha para ir a la cancha. En relación a la importancia de estos espacios comunitarios y de educación no formal, creemos que el proyecto Hincha cumplió un rol fundamental. Veníamos varias instituciones del barrio y de otros sectores también vinculados a espacios comunitarios, convocados, interpelados y preocupados por la situación de las adolescencias en un contexto de pospandemia, muy marcado por el repliegue, el aislamiento y demás. Y un poco con el desafío de poder empezar a pensar qué propuestas podíamos hacer para bueno, generar espacios de integración y de inclusión. Pudimos llegar a visitar cerca de 7 clubes que fueron en sí los más importantes de Río Cuarto, tratando de poner un poquito de cada uno, ya sea su historia, la hinchada, los sentimientos. El desafío fue poder retratar, poder dejar registro de los gestos, los cantos, de los tatuajes, de cómo se lleva el sentimiento adentro, ¿no? Como en el cuerpo, en el alma, de qué manera podíamos dar cuenta de eso que en palabras es difícil de explicar, ¿no? Nos hicieron notar que el juego, el fútbol, para ellos es un sentimiento. Más allá de cualquier otra cosa, es un sentimiento que llevan con ellos para toda la vida. Uno de los aspectos fundamentales fue el apoyo de, bueno, de espacios sostenidos por el Estado para que se pudiese dar el proyecto Hincha, el taller audiovisual. Creo que es también una responsabilidad incluso poder generar espacios para que los jóvenes y las jóvenes puedan sentirse parte de algo que, además de inclusión social,
favorece y promueve cuestiones vinculadas a la educación, a la cultura. Cuando fuimos a la cancha de Alberdi, conocimos a La Picante, una de las señoras que lleva muchísimos años en la cancha, nos contó su historia, en el documental aparece, la historia de cómo empezó a ir ella a la cancha, el fanatismo que tenía, y aunque por ahí a los padres no les gustaba, ella seguía yendo. Y hasta el día de hoy ella sigue estando ahí, alentando, un poco menos, es grande, pero ella está todos los domingos en la cancha, en la semana, va a visitar, y es algo que te súper emociona ver el amor que ella tiene hacia su equipo, hacia la hinchada, que es su familia ya. Tuvimos el aporte de un montón de personas vinculadas al arte y a la cultura, que nos dieron una mano. Así que bueno, la experiencia del estreno fue hermosa. Además se presentó el taller de ritmos urbanos, que funciona también en el SIC, que depende de la Secretaría de Educación. Bailaron las chicas que vienen al taller de baile acá en el SIC con la profesora Idara. Y después de la presentación de baile empezó el documental. El día del estreno del proyecto, llegamos con todos mis compañeros. Sinceramente no pensé que iba a haber tanta gente. Ya habíamos hecho un proyecto así, llenamos la sala, pero llegar y decir, no, están las dos salas llenas, fue como mucho. La idea es poder hacer algunas presentaciones más de manera itinerante en algunos espacios comunitarios o en los clubes. Eso estamos tratando de planificar en lo que queda del año y probablemente después podamos ya compartirles el documental a través de alguna plataforma o, bueno, haciéndolo público, ¿no? Para que pueda llegar a más personas. Realizar este proyecto en el barrio fue algo que la verdad a mí me llamó mucho más porque, como ya había hablado antes, era un tema que vos decís, en el barrio se ven cosas feas. Vos ves en el noticiero cosas feas, cosas malas que siempre van a destacar eso. Ahora se destacó algo súper lindo que en sí habló de toda la ciudad, de las hinchas de toda la ciudad, pero lo hicimos desde acá para que vean que también pueden salir cosas lindas de un barrio. Esperamos que se vuelvan a realizar proyectos por el tema audiovisual acá en el SIC. Por mi parte, mi familia súper emocionada, siempre me apoyaron. A mí me encanta la actuación. Desde chica en el colegio teníamos teatro, participé también de proyectos. Entonces realizarlo acá a mi familia le encantó. Mi mamá sabe venir acá también, es algo como estar en el SIC, es como estar en familia. Entonces mostrarlos desde esta parte fue algo súper lindo, que llegara a tantas personas también lo emociona a uno, de haber participado en eso, que te destaquen o que te feliciten con un abrazo nomás, es algo súper lindo y ojalá que sí se repita este proyecto de cualquier otra forma, mostrando cualquier otro tipo de tema, pero que sí se llegue a repetir y que se sumen más chicos, que ojalá esto llegue a varios y quieran sumarse y participar y coparse a estar realizando estas actividades. Aprovechar el espacio para convocar a todos los adolescentes y jóvenes que tengan ganas de participar de un espacio comunitario, educativo, que posibilita también formar parte de un grupo en los que, bueno, se dan como vínculos muy lindos, instancias de compañerismo y aprendizaje que por ahí, bueno, posibilitan esto de destacar o dejar a la vista las enormes potencialidades que hay en las adolescencias y en los barrios. Para quien tenga ganas o el documental le mueva algo, más que invitadísimos a participar de los espacios de educación y del SIC. Son instancias muy lindas, así que esperemos que pueda llegar a todas las adolescencias.